Francia ha vivido un jueves negro que va a continuar de forma indeterminada. La huelga general dejó al país completamente paralizado con el 90% de los ferrocarriles de largo recorrido y el 80% de los cercanías sin servicio. Según la policía, más de 800.000 personas participaron en las concentraciones en todo el país, 65.000 en París. Los sindicatos dan cifras mucho mayores. Esta turista estadounidense explica que necesitaba llegar a Frankfurt porque tenía un vuelo desde allí, pero se ha visto afectada por el paro. Le han recomendado que intente trasladarse en tren a Bruselas y desde allí a Alemania. Uno de cada cuatro funcionarios hizo huelga y solo el 30% de las escuelas permanecieron abiertas. Es por la reforma de las pensiones. No quieren que aumente la edad de jubilación y quieren que las pensiones en el futuro estén también pagadas como ahora. El gobierno no debería bajar la edad de jubilación. La propuesta de Emmanuel Macron es unificar los 42 sistemas vigentes de pensiones y crear un sistema por puntos en un país en el que la edad de jubilación es de 62 años. Todavía no existe un texto legal para la reforma, pero el presidente alega que quiere garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos. Uno de los sindicatos más fuertes asegura que mantendrá el paro hasta doblegar al presidente. En primer lugar, en relación con esta propuesta, todas las encuestas muestran que el pueblo francés no la quiere. En segundo lugar, el gobierno ha intentado dividirnos tratando de estigmatizar a aquellos a quienes llaman privilegiados. Y la respuesta está en las calles, en los sectores público y privado. Todo el mundo está aquí. Los jubilados están aquí, los jóvenes están aquí. Esto demuestra que todos estamos afectados por esta mala propuesta y estamos aquí para decir que no la queremos. En algunas de las principales ciudades de Francia, como Nantes, Rennes, Lyon y en mayor medida París, se vivieron disturbios entre radicales y fuerzas de seguridad. Al menos 90 personas han sido detenidas. Está previsto que el viernes se reúnan los responsables de los sindicatos para determinar su estrategia. El primer ministro, Édouard Philippe, se ha resignado y ha reconocido que el paro de hoy tendrá el mismo impacto que el del día anterior. Además, ha indicado que la negociación sigue abierta y que será la semana que viene cuando presenten detalle sus propuestas.